Quería tomarme unos minutos para hablar de la niacina esta mañana. Uno de los pilares, por eso recordé este, amanecí literalmente pensando en esto, uno de los pilares de mi comprensión 31 años atrás sobre las correcciones ortomoleculares del medio interno, tiene que ver con esta formidable vitamina, la niacina, que es el corazón estructural de la enzima respiratoria NAD, nicotinamín, adenín dinucleótido. Esto, por supuesto, la visión global es que precisamente las vitaminas son esenciales porque sin ellas no se arman las enzimas que conforman, que dan velocidad a las reacciones que sostienen la existencia, pero seguramente resulta extraño que una sustancia tan excepcional no sea aclamada con regularidad en los medios. Bueno, la razón de esto es, por supuesto, que estos son fármacos huérfanos, estas formidables sustancias simplemente no le dan beneficio comercial a nadie. Con lo cual, bueno, han quedado ahí en el... De hecho, lo que sí ha habido es, por ejemplo, intentos de crear análogos sintéticos de estos para usarlos como medicamentos. Bueno, varias de las cosas rápidamente, seguramente viste en la caja de cereales que están fortificadas con vitamina B2 o B3, riboflavina, niacina, etc. Nombre completo, bueno, enriquecer en este caso es un disparate, es como si alguien absolutamente te roba de todo y después te enriquece con un ticket para que tomes el subway de vuelta a tu casa. Ya enriquecido, ¿no? Bueno, acá la cuestión es la misma. En particular en esta formidable vitamina, la primera cosa que salta a la vista es que sin ella la vida es imposible. O sea, la ausencia total de niacina, también llamado ácido nicotínico, y a veces hay una subforma llamada niacina amida, que es una amida. Bueno, esto es simplemente esencial. Quiere decir, esencial en nutrición quiere decir que su ausencia es incompatible con la vida. No quiere decir que es muy importante. Brutalmente importante, pero esencial, se refiere a incompatibilidad con la existencia. Es decir, deben ser incorporadas porque no las fabrica el organismo, no puede fabricarlas. Hemos rendido nosotros, hemos entregado, hemos tercerizado, outsourced la síntesis de estos compuestos hace millones de años al exterior, a las plantas animales afuera, teniendo entonces que comerlas para, como ya he explicado antes, ganar la ligereza de carga que implica no procesar dentro de las células nuestros nutrientes, sino obtenerlos de afuera. Bueno, recordemos brevemente varias cosas. La primera de estas cosas es que la niacina es excepcionalmente importante en la formación del NAD, nicotinamina, adenina y nucleótido. Sin ella la respiración, recuerden, NAD y FAD son dos enzimas respiratorias cruciales para el trasiego de la energía. No podríamos obtener energía sin ello. De los alimentos, de segundo en segundo. El otro punto ahí es que es genoprotectora, o sea, protege el ADN. Hay muchas sustancias que son genotóxicas y la niacina tiene este elemento de protección ahí muy interesante. Por otra parte, en el contexto donde además yo tengo un desbalance sistémico, una cosa que se ha observado es que la niacina puede eficazmente, más que ningún otro medicamento, pero sin efectos colaterales negativos, esencialmente bajar los triglicéridos y todo esto, incluso cuando hay niveles ya casi patológicos, que se deben, como analizaremos pronto seguramente, en el contexto del corazón. Estamos escribiendo un texto específicamente para resolver este problema, la primera causa de muerte, y eso permite entonces de manera así efectiva, inmediata, dosis dependiente, bajar el colesterol y los triglicéridos. Bueno, eso es interesante en este aspecto, habida cuenta que, bueno, estamos en un universo donde las tres primeras causas de muerte son cardiovascular, cáncer y cerebrovascular. Ni hablar de que las deficiencias en niacina están asociadas al cáncer, esto es muy, muy evidente en toda la literatura, y en modelos experimentales también. De hecho, el genial Otto Heinrich Warburg, elucidaciones que hizo era sobre la base de suprimir la niacina de la dieta o poner niacina suplemental y esto en función de las diferentes presiones de oxígeno, etc. Es decir, está íntimamente relacionada con el cáncer la niacina. Su presencia abundante, de hecho, desplaza oligotoxinas, toxinas respiratorias y garantiza la robustez de la fosforilación oxidativa, ¿no? La cadena transportadora de electrones, que es la respiración celular. Y finalmente una cuestión más que les quería recordar en esta formidable sustancia. En una inmensa, inmensa, inmensa experiencia ya en psiquiatría, Abraham Hofer, quien en su momento, bueno, pudimos ver de cerca, muchos, muchos años atrás, probó al principio, bueno, antes de morir, 80.000 pacientes tomando lo que ustedes considerarían justamente megadosis de niacina, es decir, dosis que
son más grandes que la DDR, la dosis diaria recomendada, por qué sé yo, 3 órdenes de magnitud. Y esto es para impedir, esto es una interesante hipótesis de la génesis de la esquizofrenia, y es que la esquizofrenia viene porque algunas personas, por razones de polimorfismos, etc., en combinación con agresiones ambientales, bioquímicas, psicológicas, físicas, etc., podrían desarrollar entonces una toxina interna llamada adrenocromo o criptopirrol, también se llamaba en su momento, que ciertamente en la orina de las personas que padecen esquizofrenia se excreta una inmensa cantidad de criptopirrol, o se llamaba factor malva a principios del siglo XX. Bueno, ¿qué es esto? Es una interesante hipótesis, muy interesantemente validada en la práctica clínica de la psiquiatría ortomolecular, que fue el inicio de esto en 1968, porque la noradrenalina se oxida, de hecho, y se convierte en criptopirrol, que es llamado adrenocromo factor malva, buscarlo como MOV factor, MOV factor, y bueno, y esto tiene que ver con, entonces, o es intervenible con megadosis de B3 o niacina, y megadosis de ácido ascórbico. Mega entendiendo es simplemente para decir que su uso es farmacológico y que supera a su empleo nutricional, esto es un empleo metanutricional, más allá de la nutrición, por 2 o 3 o más órdenes de magnitud. Bueno, esto sí, creo que con esto queda claro que la niacina o vitamina B3 es condenadamente importante, y lo que es interesante, como hemos visto en las últimas décadas, es que cantidades suplementales, esto no puede faltar en la dieta. Pero aquí lo interesante, es posible optimizar la maquinaria celular, la maquinaria bioquímica que anima a los animales superiores, con cantidades suplementales de las sustancias normalmente presentes en la dieta, estas precursores, estas coenzimas. Recuerden, las vitaminas eventualmente actúan como coenzimas y son la manera de intervenir, vamos a decir, seguramente, de manera limpia incluso, y producir un inmenso incremento en la vitalidad. Espero que haya servido, nos vemos pronto. Yo creo que la información es crucial, porque la cultura en biología, la cultura incluso de salud, les permite, no los convierte en profesionales, pero entonces les va a permitir elegir mejor a los profesionales idóneos para ustedes y su familia. Nos vemos pronto.